Bo día. Para Aula Castelao era importante trazar un fío feminista que atravesara a Semana Galega de Filosofía dedicada ao tempo, porque precisamente a muller é o ser ao que se lle roubou o tempo e que se silenciou no tempo. Ato momento, o Luns, Fina Virulés, convidou a reflexionar sobre a relación entre pasado e presente tendo como marco Hannah Arendt onte eh, Alicia Puleo profundou na proposta ecofeminista para o contexto epocal no que nos atopamos. Eh, continuando esta análise sobre as relacións entre o feminismo e o tempo, temos connosco esta mañá a Ana de Miguel, que centrará a súa conferencia, entre outras cousas, no tempo de mulleres, das mulleres. Ana de Miguel Álvarez é doutora en filosofía pola Universidade Autónoma de Madrid, Realizou a súa tese de doutoramento sobre elites e participación política na obra de John Stuart Mill. Dedicou diversos traballos de investigación á figura de Alexandra Colontai e a relación entre feminismo e marxismo. Exerce de profesora titular na área de filosofía moral e política da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e directora do curso de Historia da Teoría Feminista no Instituto de Investigacións Feministas da Universidade Complutense de Madrid dende Xaneiro de 2005 e sucede unha dirección do curso a filósofa Celia Amorós. As súas liñas principais de investigación son as teorías feministas, a democracia e os movimentos sociais. Coeditou, xunto con Celia Morós, os tres volúmes da teoría feminista, de teoría feminista de la ilustración a la globalización. Ao longo da súa carreira, Ten publicado numerosas obras e artigos entre os que podemos destacar Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección e ética para Celia contra la doble verdad. Ten recibido multitude de premios polo seu labor de pesquisa e divulgación. Un dos seus orgullos é ser comadre de ouro da Asociación Las Comadres de Sison. Ana de Miguel xa tiña programado vir a Semana Galega de Filosofía no ano 2020 en que houve que suspender o Congreso por causa da pandemia. Catro anos despois, por fin, está aquí conosco. Moitísimas grazas, Ana de Miguel, pola túa presenza. Gracias a Hola, buenos días. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí, la primavera, la lluvia, la Semana Gallega de Filosofía, que es un referente, bueno, desde que yo era joven, desde hace mil años, eh, bueno, pues tanto para la filosofía como para el feminismo, también las jornadas de 1995 de género y filosofía fueron un referente para todas nosotras. Fijaros, 1995, lo que ha pasado y fueron unas jornadas espléndidas. Y entonces quiero dar las gracias a la organización y a Monse muy especialmente por estar aquí y a todas vosotras, a todos vosotros, por esta mañana, bueno, pues dedicarla a detener lo que hace la filosofía. Decía ayer Alicia Puleo que de forma muy humilde, pues bueno, sea de forma... Humilde o menos humilde, o con un punto de egolatría, que vamos a reflexionar esta mañana sobre el tema de las mujeres y el tiempo, las mujeres, el feminismo y a través de, del concepto de tiempo en vez de otros. Bueno, pues, bueno, voy a empezar un poco por el título, ah, de manera de introducción. Eh, ya sabéis que se suele decir muy a menudo que si hoy en un viaje en el tiempo eh, llegara aquí alguien, pues vamos a decir, del Alto Medievo, de la Baja Edad Media o del Imperio Romano, me da igual, o un celta, su, lo que le llamarían la atención muchas cosas, pero desde luego eh, el cambio en... La situación de las mujeres en el mundo sería una de las cosas que más impactara a ese varón o mujer que ha hecho el viaje en el tiempo. Es verdad que eh, las mujeres hemos hecho un cambio drástico en todos los sentidos. Si está ya ahí la diapositiva que veréis para quienes estuvisteis ayer escuchando a Alicia Puleo, que es muy similar esta, esta configuración. De, de la infraestructura, del mundo en el que vivimos, la, las personas, es muy similar al que puso Alicia Puleo ayer. Y si la conceptualización de espacio público, espacio privado, nos, nos va a ser muy útil en toda la charla por varias razones. Una, por esta primera que estoy señalando, porque nos permite definir el cambio impactante de, de la condición humana de las mujeres, eh, si lo pensamos a través de cómo las mujeres que históricamente hemos vivido confinadas en el espacio de lo privado, nuestro cambio de mentalidad se ha apoyado en un cambio de lugar y un cambio de espacio. Nos hemos desplazado del espacio de lo privado al público y estamos entre los dos espacios. Bueno, eh, esto es un, una introducción porque sabéis que Einstein en su teoría de la relatividad nos va a explicar que tiempo y espacio son realmente, en su modelo, en un modelo matemático, son casi la misma cosa. Están uno en función de, del otro. El tiempo no se puede explicar sin el espacio, ni el espacio sin el tiempo. Esto eh, para mí me resulta muy abstracto. La filosofía es abstracta, pero de una manera distinta a la física. Pero realmente hoy vamos a ver cómo espacio y tiempo son la misma cosa, también en filosofía y en lo que hace al tema de las mujeres y el tiempo. Dicho esto, también a título de introducción, solo ya por situarnos, eh, claro, esta persona que viaja del medievo, todo, hoy todo el mundo dice, el siglo XXI será el siglo de las mujeres, pero esto ya lo habíamos oído del siglo XX. El siglo XX es el siglo de las mujeres, pero yo que he dedicado buena parte de mi vida a estudiar el siglo XIX, que es un siglo apasionante, eh, el siglo XIX sí que fue el siglo de las mujeres. El siglo XIX se autopensaba a sí mismo como el siglo de las mujeres, porque fue el siglo de las sufragistas, del movimiento sufragista, fue el siglo en que las mujeres eh, acceden a la revolución industrial y que acceden al trabajo proletario en masa y las convierte también en socialistas, en comunistas, en anarquistas. Entonces, vamos a ver que ya. Parece eh, una tomadura de pelo. El 19, el siglo de las mujeres. El 20, el siglo de las mujeres. El 21 también, mucho me parece. Y luego, fijaros, otro análisis. Si verdaderamente el siglo XX hubiera sido el siglo de las mujeres, ¿qué querría decir esto? En... Bueno, por supuesto que lo que quiere decir es que eh, las mujeres se, se van a. a, a a convertir en una autoconciencia de la humanidad, van a entrar en el feminismo y van a cambiar de lugar. Pero si pensamos fríamente, el siglo XIX, bueno, vale, pues es un siglo en el que sucedieron muchas cosas, pero el siglo XX es un siglo atravesado por dos guerras mundiales, en España en concreto una guerra civil. ¿Eso es el siglo de las mujeres? Pues la verdad. ¿Qué novedad habríamos introducido en un siglo que, en que hay dos guerras mundiales y una guerra civil? No sé yo si eso se puede considerar que es producto de nuestro. Y sin embargo, si lo conceptualizamos como el siglo de las mujeres, será que nosotras tuvimos mucha responsabilidad de, en como sujetos de acción en lo que sucedió, como no lo veo así, me está empezando a pensar que esto de llamar el siglo de las mujeres eh, nos explica bien poco, la verdad. ¿eh? Y el siglo XXI, ¿es este el siglo de las mujeres? Pareciera que sí. Otra vez el siglo de las mujeres y que tenemos cada vez más desigualdad, tal vez sí. Cada vez más precariedad, la sí. Guerras que están empezando y que no sabemos a dónde nos van a llevar, pero sí sabemos las declaraciones que hacen quienes tienen nuestra representación, el poder político, a quienes les hemos cedido temporalmente la soberanía y nos están venga a decir que nos vayamos preparando para la guerra. ¿Es esto el siglo, otro siglo de las mujeres? Yo pienso que no. Entonces, vamos al tema. Eh, o sea, que no es todavía el siglo de las mujeres. Otra cosa es que... Bueno, lo que vamos a ver a lo largo de la charla. Eh, pero, sobre todo, vamos a intentar pensar en profundidad, a través del concepto de espacio y tiempo, por qué yo pienso que, uno, este mundo no lo hemos hecho nosotras. Algo, esto es lo que voy a desarrollar y el concepto de tiempo tampoco lo hemos hecho nosotras y el tiempo tal y como lo hemos vivido las mujeres, no es como lo ha vivido el que se autocalificó como el ser humano, es decir, neutral, los hombres, y todavía creo que las mujeres no estamos pudiendo meter baza para, que, para contribuir a definir lo que es bueno y valioso para la humanidad. En lo que estamos pudiendo meter baza es en darle vuelta a saber quién somos nosotras. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida y qué rumbo queremos que coja la humanidad? Y todo esto con reflexiones sobre el concepto de tiempo. ¿eh? Ya bueno, pues dicho esto, eh, voy a. Lo que sí es muy cierto, me lo decía Isabel Balza al venir para acá, yo le decía a Isabel, ya no sé ni lo que pienso, estoy pesimista, eh, y me decía, pero Ana, si las mujeres estamos en todos los lados, mira, ahora estamos aquí en la semana en Pontevedra para reflexionar públicamente sobre el tiempo. Sí, pero creo que hay un gran malestar por parte de las mujeres, eh, a pesar de bueno, pues la alegría de ser unas recién llegadas al tiempo y espacio de lo público. Bueno, al, entonces, al tema. Para plantear esto voy a... Voy a... a el, el por qué las mujeres, de, por siglo y siglo que tengamos, no conseguimos eh, pasar a, a que nuestra visión de, del mundo cuente realmente. Voy a irme al pasado, a un viaje en el tiempo, hacia un pasado que nos constituye y del que creo que como nos constituye no nos podemos desprender las mujeres, ni los hombres y para hacerlo como la filosofía es tan abstracta voy a tirar de la mitología y voy a en concreto irme a la ilíada y a la odisea las dos grandes obras de, del gran homero que creo que nos constituyen profundamente como seres humanos la, la odisea sobre todo los filósofos siempre les ha gustado mucho reflexionar sobre la mitología en general que si la figura de Antígona ha estado muy de moda en los últimos años para reflexionar desde la filosofía moral, pero eh, la Odisea de Homero pues, eh, es muy célebre, la reflexión que hicieron sobre ella la, los filósofos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en, eh, para hacer una crítica a la razón instrumental y eh, a la ilustración en general. Bueno. Yo también quiero irme a la Odisea a ver qué encuentro por ahí, porque si iluminó a estos grandes filósofos, a Adorno y a Horkheimer, pues a nosotras también nos puede iluminar. La Odisea es, primero voy a relataros de qué va, pero la Odisea es que es verdaderamente eh, el relato del sentido de la vida humana. Nos va a hablar de un viaje, del viaje de Ulises, y en ese, ese viaje se convierte en una metáfora muy precisa de, de cuál es el sentido de la vida. Y creo que hasta hoy en día esa, estamos eh, realmente constituidos por dentro, mujeres y hombres, con eh, el sentido de la vida como un viaje, un viaje en el tiempo. Bueno, ahora os voy a relatar un poco a mi manera. Ya interpretándolo, ¿en qué consiste este viaje que es la vida humana y darle sentido? Y que es la tarea de la filosofía fundamental, eh, reflexionar sobre el sentido de la vida, porque es una vida limitada en el tiempo y la tenemos que tratar de aprovechar, como decían los estoicos, no perder el tiempo. Bueno, pues el viaje de Ulises. El, la Odisea es la continuación de la Ilíada. Iba a relatar el viaje de un hombre, un ser humano pero hombre, encarnado en un hombre, y que Ulises es, tiene dos atributos fundamentales. Uno, que es eh, muy listo. Ahí Adorno y heimer le van a dar, porque para ellos va a representar al astuto hombre burgués, que no es que sea ni ya ni un poeta ni un guerrero, ya no es la sociedad heroica, es. El burgués que es muy listo y quiere que le salga bien todo lo que hace, en vez de echarse sobre la espada y morir porque ha perdido la batalla, dice, bueno, vamos a ver esto como lo solucionamos. Él quiere vivir, quiere disfrutar del viaje que es la vida, no perderla por allí tres cosas que me han pasado, he perdido el honor, me inmolo y me mato. No, quiero vivir la vida. Y es entonces muy astuto, listo. Y, y también es, no podía ser de otra manera, es muy valiente, porque es un guerrero. Aunque de él se va a tomar que no es solo un guerrero, es fundamentalmente un hombre que va a utilizar la cabeza, pero también es, sabe enfrentarse ante cualquier situación y arriesgar su vida. Vale. Bueno, pues Ulises ha estado en la guerra de, de Itaca, no, todo lo contrario, en la guerra de Troya muchos años. Y solo quiere una cosa: él tiene un fin en su que es volver a casa, regresar. Quiere regresar a Ítaca por, eh, porque él es el rey de Ítaca, ni más ni menos. ¿Eh? Ulises no es un hombre cualquiera, es el rey de Ítaca y allí está casado con una tal Penélope, que entonces es por delegación la reina de Ítaca, la reina consorte. ¿eh? Ella. Eh, y tiene un hijo que os sonará, que se llama Telémaco. Y si no os suena, por eso ya os lo voy a contar yo. Son tres. Muy bien. Claro, no han tenido más hijos porque él se ha ido y a ver cómo los van a tener. Todavía no ha llegado la religión cristiana a descubrir otros métodos de tener hijos. Ni siquiera o la ciencia en la actualidad. Bueno, el asunto que él se ha tenido que ir a la guerra qué estaba dicho, a él se le va a ocurrir lo del caballo de Troya, ya os digo que es muy astuto y muy listo, realmente se lo sopló por la noche una diosa mientras dormía, le dijo Ulises, esta guerra tiene que acabar, te voy a decir cómo, vais a hacer un caballo, lo vais a llenar de guerreros. Bueno, pero él solo piensa en volver a Ítaca, con su esposa y su hijo, sí, pero también con su granja, sus cerditos, su hotel y sus esclavos y sus esclavas, él es el rey de Ítaca. Y, bueno, entonces, eh, es que fijaros qué paradoja el, lo que nos va a relatar el viaje de Ulises, la odisea. Ulises quiere volver, pero hay una diosa, otra, que está enfadada con él por lo del caballo de Troya, porque ella iba con el otro, con el otro equipo, vamos a decir, con los que han perdido la guerra, y entonces le pide a su hermano, otro dios, pero este con más capacidad, por lo visto, porque ya se lo tiene que pedir. Le pide a Poseidón que revuelva las aguas y no le deje al barco de Ulises regresar nunca a Ítaca. O por lo menos que le moleste un poco. Bueno, así va a estar como 10 años. O sea, entre los de Troya va a estar fuera de casa como 20 años. Y. Qué va a hacer en ese viaje que se va, fijaros, ese viaje va a condensar lo que es ese sentido de la vida humana que es que eh, es un viaje en el que él va a enfrentarse a muchos retos, a muchos peligros, adversidades y placeres. Él va a desarrollar todas sus capacidades, se va a hacer más fuerte, más cariñoso, más comprensivo, más eh, bravo. Va el viaje va a tener muchas mmm, posadas diferentes, con sus marineros va a desarrollar una relación de camaradería maravillosa. Fijaros algunas de las cosas que vive Ulises. Va a vivir con los marineros la aventura esta de las sirenas. Fijaros, Ulises quiere escuchar el canto de las sirenas porque le han dicho que es algo maravilloso, pero le han dicho también que las sirenas, como son como mujeres, te atraen con sus cantos, pero luego en realidad son monstruos y te matan. Cuando te acercas, desvelan su naturaleza y dicen: Pues no, no era aquella eh, chica joven tan guapa. Como diría Schopenhauer, soy una mujer que quiere tener hijos y familia. Bueno, esto para quienes conozcan la filosofía de Schopenhauer, él es, hay un monstruo dentro de ella, no es lo que parecía, nunca. Y, pero él las quiere escuchar, entonces va a utilizar ese ardid de atadme al mástil, de, porque dejadme que yo escuche a las sirenas, vosotros todos los marineros os ponéis los tapones en los oídos y yo voy a poder disfrutar, y es que esto va a ser clave en mi exposición, de lo uno y de lo otro. Voy a poder hacer al mismo tiempo dos cosas, que es escuchar a las sirenas que te arranca la vida, porque te conduce a la perdición, y... Estar atado al mástil y no perder la vida. Voy a poder hacer lo que es incompatible en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo. Esto es lo que, lo que han hecho los hombres. Ya veréis cómo um, Ulises, entonces, escucha las sirenas, pero como buen burgués, aunque yo lo de burgués ya no sé si es la etiqueta idónea, como buen hombre, como buen varón, disfruta de las dos cosas: el. Bueno, él se va a enfrentar a peligros, pero dos cuestiones que me interesan mucho y acelero un poco porque si no se me va el tiempo, pero es que es increíble lo de la Odisea, de verdad. Es comprender la Odisea y comprender nuestro presente y, y nuestra relación con el espacio y el tiempo, para mí es uno. Eh, llega una isla y ¿qué hay en esa isla? Se baja una, una ninfa, uy, bellísima, ¿cómo está? echada y medio desnuda, metafóricamente. ¿Qué hace allí esperar? Es el tiempo. ¿Qué, hace? ¿Qué nos dicen que hace la gran calipso? Bueno, digo la gran calipso no tiene ninguna épica, pero... ¿Qué hace? Calipso parece que lo que hace es esperar a que llegue Ulises para... ¿Y qué le ofrece? Bueno, inmediatamente cae enamorada de Ulises. También debía ser muy guapo, todo hay que decirlo, o tener cualidades. Se enamora al momento, le va a ofrecer hasta la eternidad, la inmortalidad. Con... Allí se... Ulises solo piensa, nos le pone toda la luego la poesía y la interpretación. Ulises que quiere volver a casa, pero qué va a hacer en la realidad, quedarse unos años con Calipso. Porque Calipso le va a ofrecer, aparte de una sexualidad, eh, por lo visto, maravillosa, okay, eh, frutas, manjares, pues estar allí felices. Es un tiempo como del paraíso perdido, que, el, que está siempre tematizado. El ser humano pierde el paraíso, pierde un tiempo. Pero es que, ¿qué hacen allí Calipso y Ulises? ¿Qué hacen con su tiempo? Nada, estar juntos. Ella es como si dijera pero cariño, con estar juntos a mí me vale, pero él dice, ah, es que a mí no me vale, porque yo soy un ser humano y me quiero proyectar, a ver, no se lo dice así, pero dice, no, no, es que yo tengo que volver a Itaca, pero si lo sabe ella mejor que él, va a ser ella quien le diga, es verdad, te tienes que ir. Es que las mujeres interpretando lo que los hombres quieren hacer y, y, y poniéndole diciendo, venga, vete, me voy a morir, pero vete, bueno, no se muere porque es inmortal. Pero Ulises eh, coge el barco. Toda la odisea es que él quiere regresar a Ítaca. Pero en realidad el, la, el sentido de la vida y la metáfora es el viaje que él realiza en el tiempo y en espacios distintos. Y la metáfora del sentido de la vida es el viaje de Ulises. Mirad, que luego baja a otra isla y os sonará que se encuentra otra mujer. ¿Qué hace allí? Bueno, está igual. Hace otras cosas en otros. Se llama Circe, es una hechicera, muy... va a convertir en cerditos a la tripulación. Que... Eh, pero ¿qué hace ella sobre todo? Enamorarse de Ulises. Es que... entonces se enamora perdidamente de Ulises y él le dice: bueno, venga, que dejen de ser cerditos, restaurales su forma normal. Dice por ti lo que sea, Pumba, todo allí otra felicidad. Pero Ulises es que es el sentido de la vida. No se puede parar quieto en ningún espacio y él sigue proyectando el sentido de su vida en el tiempo. En un tiempo que es progreso y fijaros, es regreso también. Porque Ulises, el viaje que da sentido a su vida, como luego contará Cabafis, el poeta, Ulises, regresarás a Ítaca, pero tu vida es el viaje tú regresarás a Ítaca algún día. Bueno, es un poema muy bonito que te pone los pelos de punta. Bueno, pues así estamos constituidas mujeres y hombres por dentro. Pero Ulises sigue en su viaje hacia adelante para, bueno, lo de que todo progreso es regreso es una frase de Octavio Paz. Voy a citar, no me la quiero atribuir y, y es, eh, bueno. Eh, con Circe, ¿qué pasa? Pues que Circe también es la que le dice la estrategia de las sirenas, le dice: Tú te, te quieres ir, Ulises, vete. También su corazón se queda muy mal, pero tú vete que quieres regresar a Ítaca. Al final va a regresar a Ítaca. Va a regresar tan viejo que no le conoce nadie, solo el perro. ¿Mm? Le reconoce y se muere. Lo de Ulises es, vamos, un ser fascinante, estamos viendo. ¿Os dais cuenta? Es que es por... no le reconoce nadie por lo viejo. Su esposa. Bom, Ahora vamos a ver el tiempo y el espacio de las mujeres en esta obra fundacional de que de nuestra conciencia como seres humanos vamos a poner que ha estado fuera 20 años, que más o menos, por redondear el eh, qué ha hecho Penélope. Penélope es nuestro ejemplo para las mujeres, o nuestro ejemplo es Ulises. Aquí es, esto es lo, que, es lo que tenemos que desentrañar. Penélope, ¿qué ha estado haciendo durante toda la ausencia de Ulises? No voluntaria, él quería volver. Pero ¿Qué ha hecho? Esto es impactante porque yo de esto realmente me he dado cuenta hace poco, pero lo que Penélope hace es, eh, digámoslo así, -A -A. NADA. Nada. No hace nada, es mucho tiempo, es mucho tiempo. ¿Qué ha hecho todo ese tiempo? Nada, porque ha estado en este espacio que es en el que se hace, por lo menos hasta ahora. Ahora con el espacio virtual vamos a ver, pero en el espacio aéreo lo privado lo que se hace se ha definido así. Y, se, y, y lo que ya no sé, y quiero debatir con vosotras, es si puede definirse de otro modo o sí. Pero lo que hace es nada. En concreto, teje por el día. Las griegas estaban todo el día tejiendo. Las de clase media y alta. ¿Qué hacían? Tejer. Bueno, hijos también. Pero como eso, como bien decía Alicia Publio ayer, eso es como hacer nada. Eh, pero tejían en los telares. Que, que menos mal que estamos aquí, por cierto. En vez de tejiendo en casa. ¿no? Encima, Penélope para destejer por la noche. ¿Por qué tejía y destejía? ¿Nos importa? Realmente no. Pero bueno, lo voy a contar. Pues tejía y destejía porque en Grecia, cuando te ibas a casar con otro. A ver, Penélope está llena de pretendientes. Una vez que han pasado X años, en Ítaca dicen: Ulises ha muerto, no va a volver. Por tanto, la reina se tiene que casar. ¿Por qué estaban sin rey? Porque la reina consorte no es reina es esposa de rey. Entonces, quien se casara con ella iba a ser el rey nuevo de Ítaca. Por eso tenía muchos pretendientes. No por cualquier cualidad interna de ella, que de Penélope no sabemos nada más que que tejía. O sea, que era para ser reyes. Pero los pretendientes están ahí molestando. Bueno, y sabéis que es esa, que eh, hay un momento en que ella sale de sus aposentos deja, y... Para decirles que se callen, que no hagan tanto ruido o que algo parecido. Y entonces su hijo Telémaco, que la ve, le dice: Madre, vuelve a tus aposentos. El espacio público no es el lugar para una mujer, y menos tomar la palabra en el espacio público. Y ¿qué hace Penélope? Coge y se va. Y ya he dicho que si en ese momento Homero, fijaros, el bueno de Homero, un genio, hay autoras que dicen ahora que la Odisea la escribió una mujer. Bueno, vamos a ver, yo estoy en que la escribió Homero, probablemente. Por si Homero hubiera escrito, y en ese momento Telémaco le dijo a su madre, mamá, no, no, Penélope le dijo, Telémaco, hijo, acércate un poco. Y él al acercarse, ella le hubiera dado un bofetón así, mandándole hasta la pared de enfrente, y le hubiera dicho que sea la última vez en tu vida que mandas a tu madre que se calle en público o que vuelva a sus aposentos. O sea, yo que te he traído al mundo, le podía haber añadido un, un insulto incluso ahí, de, eh, de, ni a tu madre ni a ninguna mujer. O sea, solo con esa frase, fijaros lo que hubiera cambiado realmente tal vez la autoconciencia de hombres y mujeres al leerlo. Luego que todo siguiera igual, pero que le hubiera dado el bofetón y le hubiera dicho, a tu madre no la hablas así. O si la hablas, ya ves la consecuencia. Y ahora te encierro a ti. Bueno, podía haber cambiado tanto, pero no. Porque nos va a presentar el genio de Homero a Penélope como el modelo de mujer astuta y virtuosa y por, por lo de la colcha. Bueno, porque las griegas cuando iban a casarse tejían una colcha, ya que estaban todo el día tejiendo, para el, la noche nupcial para cubrirse. Entonces ella dice, vale, cuando acabe la colcha, elegiré pretendiente. Y luego, ¿qué pasa? Que como lo que teje por el día, lo desteje por la noche, pues pasan los años y ella dice, es que todavía me queda la colcha nupcial. Y así nos la presentan a Penélope. Es que de verdad nos, nos han tomado el pelo porque te dicen, Penélope tan astuta como Ulises. Digo, sí, sí, para estar 20 años haciendo nada para que el hijo la manden y ella acate como qué, un ser humano acata así, pero si hasta un niño pequeño lo primero que te dice una niña es no, tú le dices come que te... y cierra la boca, lo primero que un ser humano dice no es ni agua, ni mamá, ni es no, duérmete, no, come, no, no, y Penélope la manda a su hijo a su cuarto y dice que sí, vamos, es que lo que hemos interiorizado de cuál es nuestro espacio y nuestro tiempo y cuál es el de ellos, Ulises regresa, vamos a ver, estos son dos verdades. Hemos vivido y seguimos viviendo, aunque las mujeres nos hemos revelado con toda nuestra fuerza, o con toda no, seguro que todavía nos queda más dentro, pero hemos vivido con dos verdades absolutamente distintas, dos sentidos de la vida absolutamente distintos. La filosofía nos ha dicho que reflexionaba sobre el ser humano, sobre el hombre, pero lo ha hecho sobre la mitad de la humanidad solamente. La filosofía absorbe... Sabéis que mmm, surge como una crítica también a, a la visión mítica de la realidad, pero no es cierto en lo que hace a las mujeres. A las mujeres, la filosofía que todo lo repiensa y lo piensa, las va a situar realmente ya a lo largo de siglos y milenios en el mismo espacio. Los filósofos que todo lo criticaron y todo, nunca criticaron la posición del de, encierro de las mujeres o de Penélope en el espacio público. Jamás. Vamos a preguntarnos ahora un poco en serio cómo ha sido esto posible. Bueno, en serio. Quiero decir, intentando profundizar un poco que el feminismo es lo que se ha planteado. El feminismo se ha planteado varias cuestiones, pero la primera y principal, la de este mundo no lo hemos hecho nosotras. ¿Cómo íbamos a hacer nosotras un mundo en el que nos autoadjudicáramos el papel de Penélope? Que Penélope su vida no tiene sentido. Esto es que la vida de Penélope no tiene sentido, solo tiene sentido en relación a Ulises, para que Ulises plasme más todavía lo que es la condición el del ser humano, que el ser humano que quiere viajar en el tiempo y al mismo tiempo tener un hogar y una casa que permanezca en el tiempo mientras él viaja en el tiempo. Esto, como vemos, no sé si en la ley de la relatividad de Einstein es, podría ser. Pero en el mundo humano no puede ser que tú estés viajando en el espacio, como hace Ulises, y al mismo tiempo seas el rey y tengas una familia, y alguien esté criando a tus hijos y guardando tus cerditos y esperándote, y que de ahí, entonces tú estás viajando en el tiempo. Y, y disfrutando de Calipso y de Circe y de cada una aprendo unas cosas y descubro cosas nuevas en mí y al escuchar a las sirenas y al enfrentarme al gigante Polifemo y con los marineros que bien me lo paso, pero yo soy, el fuego de mi hogar está caliente al mismo tiempo. Por eso para, nos va a ser tan imposible salir de esta situación las mujeres de... Uno, que no tenemos tiempo. Dos, que esto está condicionando nuestra vida presente de una manera muy radical. Porque este esquema, a ver, el viaje de Ulises representa al ser humano. ¿Qué pasa? Que el ser humano somos contradictorios. Queremos una cosa y la otra. Queremos tener un proyecto de vida a lo apolíneo como Ulises. Un proyecto de vida que se despliegue en el tiempo. Queremos tener un futuro, pero queremos también viajar, eh, tirar la vida a la basura en un momento dado, voy a decir, emborracharnos, eh, irnos de viaje, mmm, tirarlo todo lo que hemos construido de repente por la ventana. O sea, queremos lo apolíneo y queremos lo dionisiaco. Eso viene de Grecia también, pero nos lo enseñó el bueno de Nietzsche, el filósofo. Dice, en Grecia, en la hora del nacimiento de la tragedia, que dice, en Grecia conviven dos, bueno, pues las dos condiciones que son humanas. El, el dios Apolo, que representa mi proyecto de vida apolíneo, quiero desarrollar mis capacidades, conocer el mundo, ver quién soy. Y el dios, tener hijos y familia, por supuesto, porque si no, o sea, un griego… Eh, también, sobre todo, quiere tener su genealogía. Por eso tienen a las mujeres encerradas en los gineceos. ¿Por qué habrían de tenerlas? Las tienen porque las mujeres les van a dar múltiples eh, facilidades en el, para eh, su vida como seres humanos. Pero no solo les van a dar tiempo y espacio para que ellos vivan como seres humanos como hizo Ulises, sino que les van a dar también hijos que eran de ellos, no de ellas, por cierto, él les van a dar hijos para que no se pierda en, ni en el espacio ni en el tiempo su genealogía. Bueno, tremendo. Es que no sé si os dais cuenta de que las mujeres en el siglo XIX un poco ven todo esto se, y dicen, este mundo no lo hemos hecho nosotras, imposible. ¿Cómo íbamos a hacer un mundo? En el que nos autoencerremos en casa. En que todo lo que se define como lo bueno y lo valioso, por ejemplo, hacer deporte, nos lo autoprohibimos. No, sí, hacer deporte está muy bien, pero nosotras no. no pintar, hacer catedrales, ser Leonardo da Vinci, todo eso, es, nosotras en casa, o sea, este mundo, yo creo que está claro que no lo hemos hecho nosotras. Todo el mundo que nos antecede. Otra cosa es que hayamos sido la condición material y humana, porque que ha cuidado el mundo. Hemos sido las Penélopes, que hemos estado ahí, raca, raca, la matraca, para que el señorito viviera una vida total de ser humano, para que pudiera vivir todas sus contradicciones, pero encima volver a casa cuando eres mayor. Fijaros la frase de Rousseau. Esta frase que la digo siempre porque si no, bueno, pues la digo siempre porque quiero, porque es muy ilustrativa. Hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Esta es la función de las mujeres en todo tiempo y lugar. Y es para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia. Hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Como suelo decir, nunca nadie ha definido para qué quiere alguien el poder con tanta claridad y sencillez. ¿Por qué quieren los seres humanos? Tirando a hombres, a ver, porque a nosotras nos han sometido, eso creo que está claro, eso parto de ello. Tú no eres Penélope y dices que sí a tu hijo, así, si no te han generado por dentro, vamos, una esclavitud y un miedo que de los que no te puedes desprender. Desprendernos de todo eso ha sido la historia de las mujeres. Bueno. Pero entonces en el siglo XIX el número de mujeres suficiente, cuántas las suficientes, se reunieron para decir, este mundo no lo hemos hecho nosotras, este mundo no nos gusta, y esto es crucial, porque un, una mujer feminista es una mujer que dice, este mundo no me gusta, lo quiero cambiar, es un mundo injusto para nosotras y para todo el resto, como explicaba Alicia Puleo ayer. No lo hemos hecho nosotras y no nos gusta. Y número tres, lo queremos cambiar. En intentar cambiar el mundo humano, el concepto de tiempo, el concepto de espacio, el cómo se relaciona lo público y lo privado, es la historia del movimiento fe del feminismo. Y luego la historia personal de cada mujer que ha comprendido que ella también quería contribuir a cambiar este mundo y para dar sentido a su vida, de paso. Para hacer su viaje personal de Ulises, lo tenemos que llamar. A ver, tenemos que llamar a nuestro viaje el viaje de Ulises, el de las mujeres, porque las mujeres queremos ser seres humanos. Y por tanto, como él, emprender un viaje de autoconocimiento, ver las aventuras que nos depara la vida, el cómo nos enfrentamos a ellas, vivir como una aventura, un viaje, un reto, lo que. No, 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 es imposible porque Ulises no podría existir si no existe Penélope. Lo que esta historia nos dice es que sin Penélope no existe, lo primero Ulises, no existe el ser humano tal y como lo conocemos, como un ser viajero, aventurero, o que pinta la capilla Sistina, o que ahora se quiere ir a Venus, o que crea esta basura, me dan ganas de decir, que ha sido creado todo Internet. Yo me, no soy tecnófoba, pero... Pienso que con el progreso moral tan bajito que tenemos, el progreso tecnológico está de más de momento. Pienso, además, sobre todo que a mí nadie me ha preguntado, y como ahora me he convertido en un ser humano ciudadana del mundo, digo a mí nadie me ha preguntado si yo quiero que exista Internet. Esto para mí es una deslegitimación de la democracia total. A mí no me han preguntado si yo quería un móvil para gente de 80 a 2 años. Y que nadie me... Entonces, no, no, no me siento bien. ¿Por qué se están inventando artefactos que están cambiando el concepto del tiempo, del espacio? Porque ahora ahí hay que meter el espacio virtual, que encima es un mix de lo público y lo privado, pero todo, digamos, no falso, pero... Distinto. Bueno, eso no, no, no lo, lo podemos abordar en el debate, porque es un nuevo espacio que se incrusta ahí entre los dos. Pero se incrusta entre los dos, pero los seres humanos siguen necesitando los cuidados, y en Garzo, con lo que explicaba ayer Alicia Puleo, los siguen necesitando igual que en los tiempos de Ulises y Penélope. Es decir, el tiempo humano es limitado. La grandeza. Y la miseria del ser humano es que somos animales con autoconciencia. Animales con autoconciencia. Y eso lo cambia todo, porque la autoconciencia nos dice que hoy somos, pero vamos a dejar de serlo algún día. Pero nos dice también que el ser humano nace y muere cuidable. El ser humano no nace ni sociable, ni animal político, nace y muere cuidable. Y muchos años de vida. Y, aunque la sociedad, como nosotras no hemos formado parte de la autoconciencia humana, no hemos podido decir, vamos a ver cómo organizamos que el ser humano nace y muere cuidable. Y que esto es una verdad inmutable, no va a cambiar, porque somos animales. Y mientras seamos animales eso no va a cambiar. La, autocon somos, la autoconciencia que tenemos cambia, ¿qué cambia? Nuestra autoconciencia y cambia que tenemos que dar sentido a nuestra vida y que entonces queremos hacer pues lo de Ulises, darle sentido. Pero no va a cambiar el hecho de que nacemos y morimos cuidables y que podemos enfermar en cualquier momento y también se nos tiene que cuidar. Y eso que es la condición humana no ha formado parte de la autoconciencia explícita de la humanidad. Por eso hemos hecho por eso la filosofía solo ha reflexionado hasta que hemos llegado nosotras a tomar la palabra y bien está, pero la filosofía solo ha reflexionado sobre el ser humano aquí. Y todo eso no es que haya, no haya reflexionado, es que contribuyó a poner un velo de esto vamos a hacer como que no existe. Pero es que la condición humana es hay que juntar a Penélope y Ulises, pues bueno, porque si no Telémaco no va a nacer. Y si nace se va a morir, qué? Que Penélope no puede irse de viaje. Penélope no puede hacer lo que hizo Ulises. Si lo hace, la humanidad se acabará, porque tú de viaje no te puedes llevar a los niños. O sea, no puedes vivir una Odisea con tus hijos. Vivirás otra cosa, pero una Odisea no, para empezar. ¿Cómo te vas con Circe? O con, y con, dices, pero ¿y qué hago con telémaco? O sea, bueno, como era una hechicera, bueno, pues ponle algo ahí. Pero no, porque el ser humano quiere cuidar a sus hijos también. Lo que pasa es que los hombres han encontrado la maravilla de someter a las mujeres de tal manera que ellos digan me voy de viaje como Ulises, pero tú eres lo real importante de mi vida. Sí, voy a estar con circes y calipsos, pero yo lo que quiero es regresar. Quiero tener el hogar, para mí es lo más importante. Pero si vas a estar 20 años fuera. Sí, no, pero para mí quiero las dos cosas. El, vamos a ver, el concepto de tiempo. Voy a ver qué tiempo me queda para... Sí, bueno, pues vamos a ir. El respecto al concepto de tiempo, porque yo creo que desde cualquier perspectiva podemos comprender hoy el cómo las mujeres hemos cambiado y el momento en que estamos y cómo queremos reorientar el rumbo de la humanidad el, y cómo los hombres realmente se resisten a este cambio. Vamos a verlo con el tiempo. Eh, las mujeres en el espacio de lo privado, ya hemos dicho que... Nosotras nunca hemos querido estar ahí, eh, que lo hayamos expresado públicamente. Al contrario, ¿m? las mujeres permanecimos en el espacio de lo privado porque nuestra historia es una historia de sometimiento, de Penélopes, en que hasta nuestro hijo, y esto yo creo que lo tenemos que aceptar, no pensar, aunque vayamos al pasado para descubrir a todas las mujeres que fueron borradas y... Eh, invisibilizadas, pero eso no quiere decir que las mujeres hicieran este mundo, que se divide entre el espacio público y lo privado. No. Entonces, eh, hoy las mujeres ya estamos en otra situación. Hemos pasado del espacio privado al público. Estamos entre los dos. Pero cuál es uno de los malestares, fijaros, hasta ahora más conceptualizado, yo creo, Alicia y todos creo, por, más por las sociólogas como Alicia eh, Soledad Murillo y otras que por las filósofas, que el tema del tiempo. Porque preparando la charla, pues, por ejemplo, Soledad Murillo dedica, eh, tiene un libro que es eh, que, Trata como eh, la emancipación de las mujeres consiste en la lucha por apropiarse un tiempo, su tiempo, para ellas y para mm, dar sentido a sus vidas y dejar de entregar su tiempo a los demás. Por, y ella va a llamar el tiempo de las mujeres, lo considera un tiempo eh, vacío, porque es un tiempo de espera. De las mujeres eh, entendidas como como seres todavía responsables de la esfera de lo privado. Para hacer el tipo ideal de cómo es el tiempo del ama de casa, aunque las mujeres ya no somos amas de casa, o no somos solo amas de casa, porque estamos también en el espacio de lo público, pero el espacio de lo privado, todos los indicadores nos dicen que también sigue siendo responsabilidad nuestra. Él. Y que las mujeres sienten mucho malestar y mucha culpa cuando no entregan su tiempo a cuidar a los demás, ¿en qué sentido? En, que es un tiempo de espera, si es que es el de Penélope, en esto, siguiendo a Soledad Murillo, cuando se plantea, dice, ¿cómo es el tiempo del ama de casa? Es un tiempo vacío porque no, ella, el ama de casa se levanta, vamos a poner que la gente desayuna y se van, todos se van, como Ulises. Unos al colegio o al instituto, o al trabajo asalariado, se van. Y ella se queda, se queda, cual Penélope, pero su tiempo es un tiempo que es hasta que lleguen a comer. O hago la compra para la comida, espero a que... Es un tiempo en el que es de espera, no de plenitud o de tiempo para mí, es de espera a que lleguen para seguir cuidando. O de estar ahí es un tiempo preventivo. Por si pasa algo. Las mujeres permanecen mucho por si pasa algo. Bueno, yo que, por ejemplo, tengo hijos, he podido observar bien cómo ese tiempo de por si pasa algo, de por si soy necesaria. O sea, es no puedo salir, no porque ya nadie me necesite realmente, pero ¿y si me necesitan? Tengo que estar ahí. ¿Y si me necesitan y no estoy? O sea, hasta, hasta tal punto. Estarían despose, estaríamos desposeídas de un tiempo nuestro para decir, porque lo que no puede el ama de casa, como tipo, es decir, ¿cómo me planteo el día de hoy? ¿Como un reto, como una aventura, eso que te dicen por las redes sociales? Plantéatelo. No, porque yo tengo que estar ahí por si acaso y está tan interiorizado que entonces, aunque tú tengas tiempo, es un tiempo distinto al que tiene tiempo de verdad. Y no está con la sabiduría ancestral de me pueden necesitar, ¿qué? Mi tiempo. Entonces, doy todo mi tiempo. Hasta cuando no estoy con nadie y estoy sola, estoy en tiempo de espera o por si acaso. Bueno, esta es la situación de la que las mujeres quisieron salir del espacio, se llama salir del espacio privado. Por esto, de Einstein, de que tiempo y espacio son las dos caras de la misma cosa. Ahora, eh, ¿estamos pudiendo hacerlo? ¿Lo están pudiendo hacer las mujeres? Mm, en buena medida, ¿no? Por uno, todo esto de lo que estoy hablando se llama también desde otra perspectiva la carga mental que tienen las mujeres, que es la carga mental de quien está sujetando el mundo como Atlas. Bueno, Atlas es también la mitología griega, que es que nos lo da todo. La mitología nos lo da todo menos la emancipación de las mujeres. Eso trató de atarlo todo muy bien para que las mujeres no fueran autoconscientes de que podían salir de donde estaban. Pero todo lo demás lo deja bien atado porque hay un señor que, se llama, que está sujetando el universo. Así, el universo es una bola y está, es un peso horrible, claro. Pues mientras las mujeres estamos sujetando... Eh, la, aunque no lo estés sujetando, la carga mental persiste, la preocupación de, por tus familiares, por tus amigas o amigos si enferman, por, por el mundo entero. El, eh, vamos a los hombres, porque no podemos comprender nada de nuestros malestares, de nuestra vida, del sentido, sino también pensamos a los hombres de paso. Y eso es lo que yo creo que el feminismo nunca debe olvidar a los hombres. Porque últimamente se ha metido a plantear continuamente las diferencias entre las mujeres y la diversidad de las mujeres, que de ahí partimos. Las mujeres somos diversas porque somos seres humanos y somos y, y, y luego estamos en clases sociales distintas, en países distintos. En eso eso es incuestionable. Pero yo estoy hablando de lo que nos une, lo que nos une por encima de esas grandes diferencias es lo que bueno pues es lo que es la historia de sometimiento para que los hombres que tuvieran tiempo para vivir su vida, para planificarla, fijaros. Ahora voy a hablar de algo muy vamos a decir eh, un ejemplo muy concreto, pero que a mí, mira, a mí me gusta mucho el tenis. Ya veis que es un pero me gusta mucho el tenis, me podía gustar cualquier otra cosa, porque un ejemplo vale para todo. Y en el tenis pues hubo unas grandes tenistas hace tiempo y hace ya varios años, pero muchos, porque el tiempo pasa volando, igual hasta 20, que es que es una barbaridad, que en el tenis femenino, en, en el liderazgo, no hay una sola tenista, ni, cada, cada gran torneo lo gana una. Es, no hay una consistencia, no hay ni figuras carismáticas como fue la gran Martina Navratilova o aquí Arancha Sánchez Vicario, o sea, mujeres de estas que... Desarrollan una épica de la pelea o una rivalidad entre dos, como pasó entre Martina Navarratilova y Chris Eber, quien se acuerde. O sea, algo que hace que sea muy atractivo y te intereses por ello. Y, y eh, sin embargo, los hombres, ya veis, yo mi pregunta es, eh, le pido al muso que me lo sople al oído, ¿cómo ha podido Federer ser el número uno y desarrollar un tenis tan maravilloso? Algo de verdad, algo que pues, te sobrecoge, como el viaje de Ulises, algo que te esos golpes de izquierda, que es que no. O sea, ¿cómo ha podido desarrollar la rivalidad con Nadal o con Djokovic, los tres que parecen sacados de una obra de la mitología griega, por el esfuerzo sostenido, por la rivalidad, por las ganas? Por ¿Cómo ha tenido Federer cuatro hijos por el camino, al mismo tiempo? Como Ulises. Es que son muchos hijos. Y claro, una Penélope que, las, que le acompaña en todos los viajes. Entonces, él, ¿cómo no va a poder seguir siendo ese campeón? Que ese, con esas ganas, con ese. Si sí, volvía luego y tenía el fuego del hogar, si quería lo dejaba en Suiza, sino de país en país. Djokovic, dos o tres hijos. Son. Todo, ¿Os habéis fijado la cantidad de hijos que tienen los futbolistas mientras juegan al tiempo, mientras son el número uno, de una manera o de otra? A veces digo, pero bueno, es que ya solo los deportistas tienen hijos, ellos. Es que entonces las mujeres, las tenistas, que podrían ser muy... ¿Qué pasa? Que están solas continuamente en su viaje como Ulises, ellas están solas, más solas que la una. Cuando no se encuentran con un, voy a decirlo, voy a, estoy exagerando un poco, para, es un sinvergüenza que en realidad se ha casado con ellas para, por su dinero, y la, en vez de ser las fieles Penélopes que tienen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que no les compensa el viaje, no les compensa porque ellas sí que pueden decir es que estoy sacrificando todo al tenis. Y cuando dicen todo, dicen, pues toda mi vida privada, mi vida personal, es que me gustaría también tener a alguien o tener una familia o ir acompañada no solo por mi madre, que su madre sí les acompaña, ¿eh? pero claro. Entonces ellas es que una vez que han ganado su primer millón, dos millones, tres millones de euros, dicen, es que yo el dinero, ¿para qué me sirve si mi vida es estéril, como la de Yerma? Aquí el malestar de las mujeres está Ellas, nosotras no podemos simultanear en el tiempo. Esa, esa contradicción que nosotras la sufrimos también porque somos seres humanos de quiero lo uno, pero lo otro también. Quiero cosas contradictorias, pero las quiero porque soy humana. No, nosotras no podemos vivir ni nuestras contradicciones, ni nuestra angustia, ni nuestro nada, porque siempre eh, no tenemos a alguien que nos diga, toma, te regalo todo este tiempo. Aparte de lo de las tenistas, en la pandemia. En la pandemia yo también aluciné. Digo, otro vídeo más de hombres hiperingeniosos como Ulises. Esto ahora me da uno un concierto con tenedores y copas. Ahora otro con pinzas ha hecho el Empire State Building. Otro con plastilina ha hecho. Digo, pero ¿de dónde sacan el tiempo? Tienes que tener mucho. En la pandemia. Eh, algunas compañeras tuvieron las ganas de analizar cuántos artículos académicos se habían, se habían publicado por sexo. Y las mujeres, en la, porque había tanto tiempo en la pandemia, como estabas en casa metida, y ellos también, y los niños y los viejos, todos estábamos en casa metidos, todos cual Penélope, y qué pasó: que las mujeres publicamos un porcentaje que no he memorizado bastante inferior del habitual y ellos más del habitual. ¿Pero qué pasó? Entonces, eh, con el tiempo, o sea, podríamos decir básicamente que los hombres son, por supuesto, son nuestros compañeros de humanidad y, por supuesto, que nos aprecian mucho, siempre lo han hecho. Es, o sea el sometimiento de las mujeres fue con buena conciencia y cariño. o sea no era como somos malas personas, vamos a estas a someterlas, No, era desarrollaron todo teorías de que nosotras teníamos una determinación brutal de ser solo esposas y madres y que no queríamos nada más, que era, nosotras dominábamos el mundo y esto lo sabían decir luego ellos de forma individual les gustaba decir en casa ya sabéis quién manda. Y señalaban así a la esposa, bueno, esto es de un mundo, pero que yo conocí, ¿eh? mi padre en concreto era así, o sea, que en casa manda a ella, yo pensaba, bueno, yo, yo me iré de viaje, o sea, no me voy a quedar aquí a mandar. Pero eso, nosotras somos viajeras, pero todavía no sabemos quiénes somos y ellos, los hombres, con todo cariño, pues se resisten heroicamente, ellos quieren que sus hijas estudien, por supuesto, y que sus hijas te, tengan tiempo para… Hacer lo que quieran y las chicas hoy están viajando de verdad se van de Erasmus son las que se van a Estados Unidos hacen lo de la ruta Quetzal sabéis lo que es la ruta Quetzal bueno fue impactante este año pasado es ir en barco la ruta Quetzal es hacer un viaje en barco y las plazas son limitadas entonces los jóvenes que son de bachillero eh, los seleccionan según el currículum y sabéis qué pasó que el 90% eran chicas y que a los organizadores, ¿qué les sugirió esto? Dijeron, esto no puede ser, tienen que ir más chicos en el barco. Y entonces hicieron una discriminación positiva, o sea, bajaron la nota de acceso de los chicos para que fueran más equilibrados, si hubiera paridad. A mí no me parece mal, porque yo pienso que mujeres y hombres queremos y deberíamos vivir juntos. Ya queremos, no sé, porque también creo que vuelve a haber un… Una separación entre los sexos. Pero, y por culpa de Internet. Pero bueno, eh, porque cuando yo era pequeña, pues teníamos solo una televisión, veíamos las mismas series, entonces todo lo comentábamos alrededor, nos íbamos criando con los mismos sueños, las mismas narraciones, a ver, totalmente patriarcales, es verdad. Todas eran como Ulises. Pero podíamos entonces desarrollar el espíritu crítico y si ahora cada uno ve unos contenidos, como se llama, de qué van a hablar cuando se junten en un bar. Eso de que, ya decía John Stuart Mill, la diferencia atrae o puede atraer, pero lo que retiene es la semejanza. Y mujeres y hombres podrán estar juntos y ser felices juntos según lo parecidos que sean entre sí. El mito este del amor romántico de que a ti solo te gusta el fútbol y a mí solo me gusta, lo odio el fútbol, a mí me gustan las películas de amor. A los tres años, o sea, cada uno está haciendo su vida, obviamente, uno con el fútbol, otro. Antes había que pactar, pero ahora cada uno puede tener su propia tele. Bueno, que es un mundo que te lleva al solipsismo. Pero los hombres quieren dar a las mujeres todo lo que es externo, cogedlo todo, pero renunciar a su tiempo, claro, es ese, renunciar a a algo que les viene de miles de años, de lo que disponen, que es tiempo para, bueno, para dar sentido a mi vida, para viajar y para tener al mismo tiempo el hogar encendido, es que renunciar a eso es como renunciar a lo que ha sido la definición del ser humano hasta ahora. Entonces lo que tenemos que cambiar es que es tan complicado porque por dentro nos constituye toda nuestra... Narrativa filosofía, una historia además que nos gusta porque es la nuestra yo no voy a dejar de leer la Ilíada ni la Odisea no voy a dejar de ver películas de vaqueros no voy a dejar de ver jugar al tenis a quien esté jugando pero lo que pero o cambiamos eh, el propio concepto de lo que es un ser humano del sentido, es que y la tarea es de titanes pero bueno en ella estamos pues muchas gracias por la atención mm. pois podemos facer un descanso e volvemos ás 12